Dios les bendiga, queridos suscriptores. Bienvenidos otra vez a mi canal. Y aquí estamos en otro video hablando acerca de la EPL, la Español Premier League. Que ya estamos en la cuarta semana y ya estamos muy cerca de las semifinales. En esta ocasión tenemos en pantalla a Tempo Di Anguria, que viene de parte de los Milotics. Y del otro lado tenemos a I Hate My, que viene de parte de los Marchados. Estuve revisando el artículo de Smogo y me surgieron dudas. Al parecer, este muchacho también se le llama Kai. ¿Es eso? ¿O en el peor de los casos lo sustituyeron por otra persona y por eso los nombres no coinciden? Bueno, pero ahí ya les dejo el anuncio y perdonen las confusiones. Antes de comenzar con la narración de esta batalla, siempre suplicarles que pausen el video, pónganle un pulgar arriba al video ahora mismo, y al terminar el video, si les gustó bastante y si me regalan un minuto de su valioso tiempo, déjenme un comentario, que eso siempre me ayuda un montón para seguir adelante con mi canal. Bueno, ya no los entretengo más, así que recordarles que este juego está en el formato Nacional Deaths. Antes de empezar, ahí hago la aclaración. Bueno, ahora sí, comenzamos y viene el primer turno. Y pues vemos que del lado de Hate empieza con Dayansi y Tempo mandaba a Edskar. Uy, esto va a salir mal, pues ya vamos a ver qué pasa. Y en el primer turno mega evoluciona Dayansi y usa el sustituto. Y venía Excadrill haciendo giro rápido, obviamente no rompe el sustituto, pero se aumenta la velocidad en un punto. Así que vamos a ver qué viene en el segundo turno. Se adelanta Excadrill, obviamente con terremoto, le bota el sustituto a Dayansi. Y esta venía con fuerza lunar, que vean cuánto le quita. Recordemos que Excadrill tiene mucho HP y aún así le quita 38, increíble. Y vemos que tiene restos el Excadrill de Tempo, así que viene el siguiente turno. Se va Dayansi, entra Great Task, que vemos que tiene el objeto, el Booster Energy, que le aumenta la velocidad. Y pues recibe el terremoto, vemos que es ofensivo ya que le quita mucho, 37 de daño le hizo. Y se sigue recuperando Excadrill con los restos. Se va entonces y entra Clefable. Y pues venía Hate mandando a Reitas que haga corpulencia, así de que se aumenta la defensa y el ataque físico en un nivel. Y en el siguiente turno la arremetida le pega a Clefable. No sé qué habilidad será el Clefable, si es ignorante o no, me queda esa duda. Pero lo deja 43 de vida. Se baja la defensa. Great Tassi recibe el Fuerza Lunar, obviamente no lo aguanta, así que muere el primer Pokémon de la partida. Así de que Hate saca ahora a Dayansi y viene el siguiente turno. Se va Clefable, entra nuevamente Excadrill al campo, recibe el Fuerza Lunar, le hace 36, lo deja 38 y pues con resto llega a 44, así que creo que no mata de otro Fuerza Lunar. Así que Hate lo sabe, mete a Dragonite al cambio. Buena predicción, es inmune al terremoto de Excadrill, así de que aquí no ha pasado nada. Simplemente la recuperación de Excadrill, que ahora lo lleva a la mitad de vida. Y en el siguiente turno se va Excadrill, ahora entra Clefable nuevamente y hace la doble Hate y mete otra vez a Dayansi. Qué divertida jugada. Y pues viene el siguiente turno, Dayansi mete las rocas mientras Clefable respondía con Fuerza Lunar, lo deja 28. Y viene el siguiente turno, recibe el Fuerza Lunar Clefable y es el primer Pokémon de Tempo en morir y están las rocas de su lado. Así que entra Tornados, que se hace daño con las rocas, no es botas, puede ser Chaleco Asalto, no lo sabemos. También podría ser Cristal Z, eso lo vamos a ver en el futuro. Y en el siguiente turno, Tornados intentaba el onda certera, pero no le pega nada. Fuerza Lunar le pega a Tornados, casi lo mata, lo deja en saldo ropa 12. Así que viene el siguiente turno y justamente como sospechaba, Cristal Z. Y es el Cristal Z lucha, así de que más que suficiente para rematar a Dayansi. Es el segundo Pokémon de Hate en morir. Y viene Dragonite al cambio y viene el siguiente turno. Se va Tornados, entra Skeledirge y pues Dragonite así el Lanza Dragón, que obviamente Skeledirge pues le vale madre. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Usa el Tera Cristal Tempo y revela ser Skeledirge tipo Hada. Y venía el Cristal Z de Dragonite, que es tipo dragón. No puede ser, pero ¿qué pasó aquí? ¿Acaso Tempo lee la mente? Que no sé, pero esto quedó fenomenal.
Y pues sí, de paso, Scarlet Witch quema a Dragonite. Turno redondo para Tempo. Y pues ya con dos Pokémon menos, Hate pues la tiene muy pero muy difícil. Hace terremoto, pero a duras penas le hace cosquillas al Scarlet Witch, que viene con carta ardiente. Le hace 16, obviamente lo resiste, pero eso no importa porque mientras vaya aumentando el ataque especial, es una amenaza para Hate. Sigue de necio con el terremoto, segundo canto ardiente, ahora le hace 23 y se sigue aumentando el ataque especial. Y en el tercer turno consecutivo terremoto lo deja a 65 Scarlet Witch, que para por si la duda, ahí Tempo manda a Scarlet Witch a usar relajo, así que ya está al 100%. Y ahora con la quemadura, Dragonite al 35. Se cuarto terremoto consecutivo y el canto ardiente le hace 31. Y ahora con la quemadura, Dragonite se muere y es el tercer Pokémon de Hayden morir. Así que viene el siguiente turno, viene Ogerpon. Así que se va Scarlet Witch. Ahora entra Ferrothorn, que recibe latigazo. Obviamente es poco efectivo y aparte con su habilidad le lastima a Ogerpon, así que vemos que tiene restos. Y viene el siguiente turno, hace mofa Ogerpon y pues no metía rocas, no metía nada. Ferrothorn, él seguía con latigazo que le pega un 54 de daño a Ogerpon. Viene el siguiente turno, garrote Liana, poco efectivo, le pega a Ferrothorn, le quita 22. No es de contacto, así de que no se hace daño, pero no importa porque el latigazo de Ferrothorn lo termina de despachar. Y ahora solo le quedan dos Pokémon a Hate, y el que va a entrar es Iron Crown, que vemos que tiene el Booster Energy de velocidad. Y viene el siguiente turno, comienza el Paz Mental y viene Ferrothorn, hace el desarme que le hace crítico. Recordemos que ya había consumido su objeto, pero aún así con el crítico le hace suficiente daño para molestarlo. Viene el siguiente turno y Iron Crab venía con el onda certera, no lo mata, lo deja 8. Desafortunado porque con el crítico y ahora este otro desarme normal pues lo deja 30. Muy comprometido para Iron Crab, así que no se arriesga, hace el 5 carga que no podía fallarlo. Y ahora solo le quedan 4 Pokémon a Tempo. Bueno, ya consumió el teratipo Tempo, así que Tiranitar no puede cambiar de tipo. A ver si lo atina. ¡Si lo atina! ¡Lo atina! ¡Sí, de que Iron Crab parece que va a remontar! Solo 3 Pokémon le quedan a Tempo, pero recordemos que como ya metió la arena, obviamente Excadrill pudiera ser aquel que corre rápido en Tormenta de Arena, ¿se acuerdan? Y justamente esa es la habilidad de Excadrill, sobrepasa a Iron Crown, que aunque tenía el Booster Energy en velocidad, no es más rápido que él. Solo queda Volcarona y viene el siguiente turno. Terremoto lo deja 4 y pues Volcarona, aún con Danza Aleteo, no pudiera superar en velocidad, así que está comprometido a usar Lanza Llamas para rematarlo, pero no es necesario porque la misma Tormenta de Arena termina de zarandear a Volcarona, así que con dos Pokémon restantes, Tempo y Anguria se lleva la victoria. ¡Qué batalla tan divertida! ¿No creen ustedes? Comenzando con las dobles que hizo Hate con su Diancie y cambiando pues con quién estaba empezando ese turno. Entre Diancie y Greitas, esas dobles estuvieron muy bonitas. Y sobre todo el turno del teratipo de Scaled Irch, eso fue sensacional. Bueno, supongo que es el pan de cada día hacer esas predicciones en los torneos de Smogon. Y si no, pues ya saben que pueden revisar mis otros videos donde hemos visto jugadas similares. Pero realmente sí que me divertí mucho narrando esta batalla. Pues hace mucho que no juego Nacional Tets, así que no sé qué tan comunes serán los equipos de arena en ese formato. Pero bueno, la verdad de que me alegró mucho ver a Diancie otra vez aquí en el canal. Es una mega que me gusta mucho por el hecho de que pueda cambiar mucho sus estadísticas dependiendo si mega evoluciona o no. Pero bueno, felicidades a Tempo por su victoria. Y pues ya vamos a ver dentro de 2 semanas si su equipo logra clasificar a semifinales o no. Hasta aquí me quedo yo, muchachos. Ya saben, les suplico que me dejen sus comentarios, me dejen sus pulgares arriba y pues, si Dios permite, nos vemos en un siguiente video. Gracias por quedarse hasta el final. Ya saben que les mando un abrazo a todos ustedes. Que Dios les bendiga.